Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarles. Me llamo José Daniel López Barrientos y esta es la sesión del mes de mayo de 2023 del Seminario de Visión Actuarial sobre la Innovación, la Investigación y el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac. En esta ocasión, nuestro invitado es uno de nuestros egresados más recientes y, por supuesto, más queridos. Me refiero al actuario Gerardo Ortiz Arellano. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias a Dios. Me da muchísimo gusto saludarte, mano. Oigan, pues miren, Gerardo es actuario de acá, de nosotros, de la Universidad de Anáhuac, México. Él está trabajando como analista en Nielsen. Y bueno, pues una de sus grandes pasiones es ni más ni menos que el séptimo arte, el cine. Y bueno, pues este proyecto del que nos va a platicar el día de hoy Gerardo, pues es un proyecto en el que él ha podido aplicar algunos de sus conocimientos actuariales, pues en una de sus grandes pasiones, ¿no? En particular, déjenme platicarles que este trabajo que Gerardo nos va a presentar el día de hoy es uno que pues hemos enviado para participar en un congreso en la ciudad española de Madrid, ni más ni menos que en la capital de España, en el próximo septiembre. Y bueno, pues el evento va a tener costo, pero ahora por única ocasión vamos a tenerlo en vivo y a todo color y gratis para todos ustedes. Además, déjenme decirles que la charla que estamos a punto de presenciar, bueno, pues vale por horas de educación continua, por 2 horas de educación continua para los actuarios certificados, para los miembros certificados del Colegio Nacional de Actuarios y también para los trabajadores de Pemex. Entonces, bueno, pues es un encanto tenerte por acá, Gerardo, y bueno, pues también es fabuloso poder saludarlos a todos ustedes. Sin más, pues ahora sí, arránquese, jovenazo, bienvenido. Perfecto, muchas gracias, maestro. Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Les voy a compartir pantalla. Y ahí ya se debería de ver. Perfecto, muy bien. Perfecto. Va, pues empezamos. Bueno, hola a todos de nuevo. Como dijo el maestro Barrientos, mi nombre es Gerardo Ortiz Arellano, soy egresado de la Facultad de Ciencias Actuariales y hoy les voy a presentar un trabajo que yo realicé, que es el Modelos de Predicción del Rendimiento en Taquilla de Cine. Este trabajo lo hice porque a mí me gusta mucho el cine, es una de mis pasiones, me encanta ir, voy casi cada fin de semana y es una buena manera de aplicar los conocimientos que obtuve en mi carrera a esto que me gusta tanto. Bueno, sin más preámbulo, ahí está. La industria del entretenimiento multimedia es una de las más grandes del mundo hoy en día y el cine es uno de sus principales pilares y contribuyentes. Aunque esta industria es muy grande, sigue siendo una industria muy riesgosa para invertir. Se estima que entre el 30 y 40% de las películas logran recuperar su inversión y que solo 1 de cada 10 obtienen una ganancia durante su ventana de exclusividad en las salas de cine. Por estas razones, el poder predecir el rendimiento en taquilla es un reto muy grande. Y entonces se busca más hoy en día cuando las mayores películas son franquicias ya existentes, que se hace más complicado poder invertir en películas menos grandes, menos atractivas hoy en día. Además de esto, hay que agregar el factor que afectó a todo el mundo estos últimos años, que es el de la pandemia causada por el COVID-19. El cine fue de las primeras industrias en prácticamente cerrar sus puertas cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 y se vio afectada, además de que cerraron los cines, tuvieron que cambiar fechas de estreno de muchas de las películas e incluso varias formas diferentes de distribuirlas. Esto también causó el impulso de las plataformas de streaming en una
en un nivel exponencial. En las plataformas de streaming, que son como Netflix, Disney Plus, HBO Max, etcétera, vieron una cantidad inmensa de suscripciones en este tiempo, que hicieron que el crecimiento que ya tenían grande antes de la pandemia llegara a sus máximos durante esta y a finales de esta. Como las plataformas de streaming se consideran una competidora directo de las cadenas de cines, esto hizo que cambiaran un poco los factores de cómo funciona esta industria. Entonces, ya planteado todo esto, este trabajo, la parte práctica, se llevó a cabo en tres partes principales. Primero, la recolección de datos, después el análisis y el ajuste de esta base de datos, y después la realización de los modelos predictivos. La base de datos se recolectó principalmente mediante la página de internet de Numbers, que es una página donde se reportan los datos diarios de cuánto hace una película cada día. Como primer acercamiento en esta plataforma, obtuvimos varios datos, además de las películas que se iban a analizar, como todos sus datos financieros, que son su recaudación el primer fin de semana, recaudación total durante su estadía en los cines, al igual que su presupuesto. También se recolectó más información de la película, como su género, su fecha de estreno, la distribuidora, entre otros más. La base de datos está conformada por las 100 películas con mayor recaudación de cada año desde 1999 hasta agosto del 2022. Después de limpiar la base de datos, quitar películas que tal vez no tenían datos completos, se obtuvo una base con 2,175 películas. Para complementar la base de datos, se desarrolló un programa en Python para recopilar más información de las páginas Rotten Tomatoes e IMDb. De Rotten Tomatoes, como probablemente muchos de ustedes sepan, es la principal plataforma donde se hacen críticas de películas. IMDb también tiene su sección de críticas, pero además incluye información más a fondo de estas, así como el director, actores, etc. Una vez que ya teníamos la base de datos completa, se hicieron varios ajustes a esta. La primera que se hizo, y una de las más importantes, fue que se ajustó todo dato monetario a la inflación, ya que un boleto de cine hace 10 años no costaba lo mismo que un boleto de cine hoy en día. Entonces, se hizo este ajuste utilizando el promedio de un boleto de cine en Estados Unidos desde 1999 hasta el 15 de agosto del 2022, que fue cuando se hizo este ajuste a la base de datos. Estos datos publicados por la Motion Picture Association de Estados Unidos. Además de hacer este ajuste, se agregaron variables que no necesariamente estaban en la base de datos original, pero que estaban implícitas. Un ejemplo de esto es en qué temporada se estrenó. Temporada refiriéndome a si se estrenó en invierno, primavera, verano, otoño o las fiestas decembrinas. Es un dato que lo sé por la fecha de estreno, pero que no estaba dentro de la base de datos. Se agregó eso, o por ejemplo, también se agregó si la película se estrenó antes, durante o después de la pandemia del COVID-19. Una vez que ya teníamos la base de datos limpia, ajustada, con todas las variables que necesitábamos, se procedió a realizar los modelos. Inicialmente se hicieron dos modelos, un modelo que predecía cuánto dinero o un rango en cuánto dinero va a producir su primer fin de semana. También se hizo uno para predecir el resto del tiempo que estuviera en el cine esta película, pero este modelo resultó con un error un poquito más grande, por lo que por el momento lo vamos a omitir con área de oportunidad de mejora. Aunque cabe destacar que es ampliamente conocido que la mayor cantidad de dinero recaudado en una película ocurre durante este primer fin de semana. Si podemos ver la gráfica de la izquierda, la de abajo, podemos ver cuánto recauda una película en promedio durante su estadía en el cine. Podemos ver que empieza muy alto ese primer fin de semana y cada vez va reduciendo su recaudación. Entonces, este primer fin de semana es un muy buen primer acercamiento a ver si la película es exitosa o no. También, este primer fin de semana es más fácil de predecir porque no se tiene aún reacción pública. Al fin y al cabo, no sabemos si la película es buena o mala hasta que la vemos o hasta que alguien nos dice que la ve este primer fin de semana.
ya después de este fin de semana, este primer fin de semana, tenemos la información de si es buena con las críticas, si el público la recibió bien, y se hace este fenómeno más complicado, que es sobre ver qué tan bien o mal le va a esta película críticamente y al público en general. Entonces, este primer modelo del primer fin de semana se utilizó el ensamblaje de modelos predictivos multiclase llamado hard voting. Este ensamblaje lo que hace es que junta diferentes modelos predictivos y lo que hace es meter los datos a cada uno de los modelos y cada modelo te va a arrojar un resultado. El modelo 1 te va a decir que entra mejor en el área 1, el modelo 2 en el área 1, el modelo 3 en el área 2, etc. Y lo que al final hace este ensamblaje es que la clase que más votos tenga es la que va a arrojar al final. Tenemos aquí una foto de un ejemplo muy simple de cómo funciona este modelo. Podemos ver que de los cuatro modelos, tres arrojaron que se va a entrar en la clase 1, mientras que uno va a estar en la clase 2. Por lo que entonces se usa de mayoría la clase 1. Para este ensamblaje se usaron tres métodos multiclase. Se usó árboles de decisión, cabecinos cercanos y Light Gradient Boosting Machine o Light GBM. En este caso, al ser tres modelos, lo que se hizo fue que cuando hubo ahora sí que un triple empate, que los tres modelos dieran tres diferentes resultados, se elegía el que produjo Light GBM, ya que este es el que individualmente producía mejores resultados. Muy bien, ya explicada los modelos. Aquí están al fin, después de limpiar y ver las variables, qué variables se utilizaron para el modelo. Podemos ver que hay varios variables binarias, o sea, variables que tienen diferentes categorizaciones que no pueden ser representadas con número. Por ejemplo, la temporada de estreno, que como ya mencioné, puede ser invierno, primavera, verano, otoño, etc. También dentro de estas variables binarias o categóricas está también género, fuente, tipo creativo, etc. También se tiene otros dos tipos de variables, unos que son meramente numéricos. Aquí está, por ejemplo, el presupuesto de la película, los cines en los que abre esta película, la competencia que tiene esta película, etc. Y también, para poder hacer más fácil el modelo en variables como la distribuidora, los actores, el director, etc., lo que se hizo fue hacer un promedio de cuánto recaudó ese actor. Por ejemplo, ese actor en todas sus películas anteriores, cuánto dinero hizo, y hacemos un promedio. Esto para que obtengamos más variables numéricas y no tengamos variables categóricas con muchas opciones. En esta lista podemos ver las que no están en negritas e indican las variables que fueron utilizadas para el primer modelo, que es el que predice cuánto va a ser este primer fin de semana, mientras que las que están en negritas eran las que se usaron para el segundo modelo que predecía durante el resto de su vida útil en los cines. Ya por último, ahí está, tenemos los resultados de nuestro primer modelo. Podemos ver que ya todo el ensamblaje junto da una precisión balanceada del 84.62% y podemos ver la matriz de confusión normalizada para ver qué tan verídico, qué tan probable es que la variable haya predicho correctamente este rango. Estos rangos van desde 0 a 5 millones de dólares hasta más de 72 millones de dólares este primer fin de semana. Ahora, cabe destacar que este modelo se hizo solo para el mercado doméstico, es decir, el mercado de Estados Unidos y Canadá. Esto porque es el país que mejor ofrece datos sobre su... ¿cómo se dice? Sobre su recaudación de sus películas. En caso de expandir esto a otros mercados, se tendría que hacer un modelo por mercado, ya que cada uno trabaja de forma diferente y no se tienen los datos tan a la mano de esto.
Entonces, al final, para concluir, la producción de películas requiere mucho tiempo y mucho dinero. La mayoría de estas películas generan ingresos inferiores a los costos de su producción y mercadotecnia, lo que afecta especialmente a distribuidoras y productoras pequeñas. En este mercado que es muy competitivo, las películas que pertenecen a franquicias, como ya sabemos, franquicias ahorita como Marvel, Star Wars, DC, y ahorita que empieza la temporada de verano, que es en donde más películas grandes se estrena. Podemos ver que este fin de semana se estrena La Sirenita, una franquicia perteneciente a Disney. El próximo fin de semana Spider-Man, que es igual de Marvel, etcétera. Por lo que estas películas pertenecen a franquicias hacen más difícil que películas pequeñas con ideas, por así decirlo, originales o que nunca se hacen vistas, brillen menos. También el hecho de que las plataformas de streaming hayan alcanzado un auge en estos últimos días hace que haya esta competencia que ha afectado a todas las películas y que haya hecho un nuevo modelo de distribución hoy en día que ya las cosas son más estables. Los modelos dieron resultados satisfactorios, pero hay margen de mejora. El primer modelo, pues, lo que se podría buscar es mejorarlo usando diferentes ensamblajes con otros modelos de predicción multiclase y para aumentar la precisión de esta. También hay variables que yo no pude obtener o son más difíciles de obtener, uno de estos siendo cuánto se gasta en vender la película, en hacerle mercadotecnia. El presupuesto que obtuve yo es cuánto cuesta hacer la película, cuánto cuesta desde que empieza la idea, escribirla, grabarla y hacer la postproducción. Cuánto se gasta en los comerciales, en los espectaculares, todo eso es información más difícil de conseguir y que al fin y al cabo sí afecta mucho en cuánto va a vender la película o no. Entonces, sí hay datos que si se fueran más públicos sería más fácil de obtener y ayudarían mucho a mejorar este tipo de modelos y ver y predecir con más certeza cuánto va a generar una película. No sé si, bueno, eso es todo de mi parte ahorita. Ahorita está abierta el área para preguntas, comentarios y entre otras cosas. Muchas gracias. Hola Gerardo, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿alguna predicción que hayas hecho a través del modelo? Por ejemplo, para estrenos pasados, me acuerdo que había algo por ahí, para la temporada de las fiestas decembrinas que acaba de, bueno, que concluyó el semestre pasado. Sí, justo mi presentación por primera vez de este trabajo fue en diciembre, que 2 semanas después se estrenó la película de Avatar, la segunda película de Avatar. En cuanto a predicción doméstica, sí se acercó a lo que arrojó mi modelo. Sí tuvo un primer fin de semana de más de 72 millones de dólares, me parece que fue como de 100 millones de dólares. Y acabó su recaudación alrededor de los 650 millones. Mi modelo predijo 600, alrededor de los 600 millones, lo predijo un poco bajo. Algo sí que cambió mucho es que no podemos cuestionar a James Cameron, porque originalmente había dicho yo, por experiencia personal y idea, que no iba a llegar a los 2.000 millones, sí acabó llegando, entonces. Y he jugado justo con esto bastante. Justo ahorita, como indiqué, empieza la temporada de verano. Prácticamente cada fin de semana de aquí a agosto hay una película grande. Como dije, este fin de semana se estrena La Sirenita, después Spider-Man, después Flash, etc. Entonces, sí es una forma, ahora sí que divertida, de ver qué tan bien le puede ir a una película en esta temporada que es tan competitiva. Oye, ¿y corriste el modelo para alguna de las pelis que se van a estrenar en esta temporada? No, no he podido correrlo aún, pero sí tengo la intención de hacerlo. Tengo ahí yo una lista de yo cómo creo que les va a ir por meramente ver el título de la película, pero sí tener una idea más científica, por así decirlo, más fija, se me haría algo muy interesante para probarlo justo ahorita. Valdría mucho la pena. Muy bien, vamos a ver, alguien de las personas que están acá conectadas con nosotros.
que quiera preguntar, que quiera opinar, que quiera decir algo. Adelante, está abierto el foro para ustedes. Yo. Adelante, adelante, por favor. Dale, buenas tardes. Y nada más quería preguntarte para ver si entendí bien. O sea, este proyecto tú lo hiciste de forma personal, o sea, no está tanto en cuanto a tu carrera, creo que habían dicho que trabajabas en Nielsen. O sea, sí es más personal que, bueno, por así decirlo, profesional. O sea, no lo trabajas en la empresa. O sea, sí es más propio. Este trabajo fue el trabajo que hice para mi practicum de titulación en la carrera. No es algo que aplique yo ahorita en Nielsen, pero al fin y al cabo justo estoy como analista de datos, entonces ahora sí que hay una correlación en el sentido de que es mucho usar programas. No lo uso directamente, pero sin duda esto es un proyecto que a mí me apasiona y que si lo sigo desarrollando es de mi parte, no algo que venda. Okay. Sí, se ve muy padre y qué padre. A mí también me gusta mucho el cine, por eso también quise ver cómo lo hiciste. Entonces, muy, muy padre. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Veo por ahí al doctor Enrique Mesa. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quisiera también dar mi comentario. Yo me dedico a la ciencia de datos. Ese es mi trabajo. Lo que hiciste bastante, bastante interesante y entretenido, y más si es tu pasión. Veo que te apegas muy bien a la técnica, que entiendes muy bien de estos conceptos, tus supuestos también son correctos, y siempre se parte de ahí. Se desarrolla algo y se empiezan a robustecer. Entonces, dado que no te dedicas a esto, que es más bien como una especie de hobby tuyo, te felicito, es un gran trabajo, muy interesante, y realmente lo aplicaste como se debe de hacer. Muy, muy, muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Y a ti, doctor. Pues igual extenderte la invitación para que tú también te presentes en estos foros, hombre. Sí, ya me voy a dar más tiempo, gracias. Pues estaría re bien, la verdad, estaríamos felices de verte. Mira, ahorita, por ejemplo, tenemos una entrada, ni más ni menos que el próximo 21 de junio. Cuenta conmigo. ¿Sí? Conste, sí. Ya lo oyeron, aquí hay 23 personas extra. Sí, claro que sí. Órale, muchas gracias, muy bien. Veo también actuarios certificados. No sé, a ver, ay, mira, aquí también bien interesante. Doctor Manuel Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Dónde andas, Manuel? Estamos acá en Monterrey. Ándele. Fíjense, ¿qué te parece, Manuel? No, me pareció muy interesante el trabajo. Felicidades también tanto a ti como al expositor se ve muy interesante y se ve también que tiene mucho potencial para que lo sigan desarrollando. Yo creo que en algún punto puede haber alguna empresa interesada en hacer estas predicciones porque es algo muy aplicado. Sí es. Muchas gracias, Manuel. Pues sí, muchas efectivamente, gracias. Gerardo, deberías de pensar en pues a lo mejor automatizar esto y pues quién sabe, ¿no? A lo mejor vendérselo a la industria. A ver, Sebastián Ortiz tiene una pregunta. Adelante, Sebastián. Hola. Tengo una pregunta, no sé si la contestaron o abordaron el tema durante la presentación. Llegué un poco tarde, pero quería preguntar, por ejemplo, usando a La Sirenita, ¿no? Que se estrenó esta semana. Es una película con muchísima polémica alrededor de, pues, X o Y, cosas de la película. ¿Cómo introduces eso al modelo? ¿Lo puedes considerar? Una parte para considerarlo puede ser principalmente la reacción del público.
una de las variables que usaba era uno que se llama Audience Score, que es esta, ahora sí que la gente vota en la página de Rotten Tomatoes. Y el hecho es que, el hecho de que sea un voto público puede ser muy sesgado sí, a estas polémicas, entonces ese puede llegar a ser un indicador. Aún así, no hay que dejarse llevar por este tipo de cosas. Suenan, comentarios negativos suenan mucho más fuerte en redes sociales que en la vida real. El hecho es que esta película le va a ir bastante bien, aunque sea este primer fin de semana, tiene proyectado hacer unos 130, 140 millones de dólares. Pero al ser un problema muy específico, sí, la variable que más podría acercarse a este sí sería este como de reacción general, que es el audience score. Pero no creo que sea algo que en realidad afecte tanto. Siento que hay otros factores que lo lograrían afectar más. De acuerdo. Gracias. No, Mati. Muchas gracias, Sebastián. Adelante. Adelante, no sé si hay alguna otra pregunta. Ah, yo Don tengo. Carlos Arellano. Hola, buenas. Buenos días. Bueno, tardes ya. Hola, Aldo. Adelante. Bienvenido. Gracias. Yo tengo una duda, Gerardo. Por ejemplo, yo llegué un poco tarde, ya no vi las variables del modelo, pero ¿cómo puedes evaluar una ópera prima de un director? O sea, no sé si el factor director cuenta en cuánto puede recaudar una película. No sé, hablas de Avatar, bueno, James Cameron pues tiene esta, ya como todo este séquito de personas que no importa lo que haga, vas a ver su película porque entonces es un buen director, pero si es un director que nadie conoce, o sea, ¿cómo evalúas qué tanto impacta él en sus ventas? No sé si está contemplado en tu modelo. Sí, justo lo que se hizo, en este caso del director, también se hizo para actores, es que para lograr hacer que no fuera una variable categórica, ya que la base de datos tiene más de 1,000 directores, para hacerlo una variable numérica, lo que se hizo fue obtener el promedio de cuánto recaudaron sus películas antes de esta. El caso de James Cameron, dentro de la base de datos, creo que hizo 2 películas, todas muy exitosas, entonces su promedio es muy alto. Hay directores que transición más películas, entonces obtiene un diferente promedio. Entonces, al final se usó esta variable como de qué tanto dinero hace en promedio este director. Se hizo lo mismo con los actores y se hizo lo mismo con las distribuidoras. Ah, excelente. Muchas gracias. Nada a ti. Muchas gracias, Aldo, por la pregunta. Muy bien. Héctor Saldívar. Y nada más una pregunta adicional, perdóname. Ah, adelante, por favor, ¿en doctor. ¿En qué desarrollaste, en qué entrenaste los modelos? ¿R, Python, alguna otra forma? En R. Justo en R hice los modelos del ensamblaje, que fue Hardboarding. En Python hice el programa que me ayudaba a complementar la base de datos. Y originalmente en Minitab hice el segundo modelo, que era el que predecía el resto del dinero que hace la película sin incluir el primer fin de semana. Ah, okay. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por la pregunta. ¿Alguno de nuestros actores certificados que quiera hacer una pregunta? Qué tímidos. Bueno, veo gente también de Puebla. Alexander Trejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Qué te parece el modelo de Gerardo? ¿Te late? Está muy interesante, muy padre, la verdad. Lo quiero felicitar. Y bueno, ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué tipo de modelo utilizaste para recopilar datos? ¿Fue scraping o fue por medio de una API? Fue scraping. Ahora sí que, como funcionaba literal, el programa controlaba mi computadora y se metía a la página respectiva de cada película y copiaba los datos en un archivo CSV. Es muy posible que se pueda desarrollar un mejor, o sea, un programa más eficiente para eso, pero pues al final es lo que me funcionó a mí. Pero sí, era un programa de scraping.
Ok, está muy padre, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Alexander. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, no sé si habrá alguna otra pregunta de parte de alguien más. El actuario Bruno Aguilar, quizás. No, la verdad es que también te felicito mucho, Gerardo. Como dices, estaría interesante ahorita correr el modelo así con las películas de Spider-Man, que justo se estrena la próxima semana. No sé si tengas como tú, como comentario personal, de cuánto recaudaría esa película, porque es una de las más esperadas del año, creo yo. Sí, personalmente es la película que más espero. Ya tengo mis boletos y todo. Creo que le va a ir bastante bien. La primera película obtuvo una recepción espectacular cuando salió. Y justo en esta época en la que se está buscando promover más la animación como no un género solo para niños, como un medio, no un género, un medio para hacer películas. Así, haciendo este como tipo ranking de qué película hará más dinero esta temporada de verano, yo creo que es la que puede ganar. Va a estar entre esta y La Sirenita, yo creo. ¿Y cuánto va a ser en Estados Unidos, que es el que es más fácil de predecir? Yo diría que le puede rascar los 400 millones. Ahora sí que solo por lo que yo veo. Igual sí quiero hacer este experimento de ver las películas que se estrenan ahorita, cuánto el modelo dice que pueden hacer. Pero sí, en mi opinión, yo creo que le puede ir muy, muy bien. Ok, muchas gracias. No, a ti. Muy bien, Bruno, muchas gracias. Gracias, Gerardo, por la respuesta. No sé, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Ya no? Bueno, pues en ese caso, entonces, vamos a dar las gracias a nuestro expositor. Muchas gracias, Gerardo. Mira nada más, veo también aquí a Mauricio Anono. Hola, actuario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Hola, hola. Oigan, fíjense, nuestros dos gallos para la conferencia en España son ni más ni menos que Mauricio y Gerardo. Y bueno, pues los dos hicieron dentro de cada quien sus propios intereses, pues modelos que hacen cosas interesantes, ¿no? Entonces, Gerardo para la cuestión de la taquilla, Mauricio para una cuestión de ventas por al menudeo. Igual pueden encontrar la charla de Mauricio en el YouTube. Y bueno, pues igual esta charla también va a ir a España. No sé, Mauricio, ¿qué opinión te merece el trabajo de Gerardo? Pues aprovecho el espacio para felicitarte, Gerardo. Muy, muy buen trabajo. Sí me gustaría conocer un poco de qué otras aplicaciones ves de este modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, poderlo aplicar a otra industria, poderlo aplicarlo, no sé, ¿qué se te ocurre? Muchas gracias, Mau. Pues lo que principalmente he visto con este modelo es ahora aplicarlo, pero ahora a esto nuevo, bueno, ya no tan nuevo, que es las plataformas de streaming. Es algo más difícil porque el hecho es que por ahora no es público los datos de estas plataformas. No puedo saber cuántas horas se ve un programa. La única plataforma que lo hace relativamente público es Netflix. Pero dentro de todas las demás son datos que aún no son públicos. Siento que dentro de esta misma industria puede ser una buena aplicación. Justo ahorita que el hecho es que las plataformas llegaron a su auge el año pasado y este año ya se están dando un golpe de realidad y ha habido varias controversias dentro de esta, la más reciente, la de Netflix, que creo que todos han visto que ya no dejan compartir contraseña. Entonces, sí, la que más veo posible para aplicarlo es en las plataformas de streaming. Y sí, es lo que yo he visto o he pensado. Muy bien, muchas gracias. Sí, me imagino que la parte más compleja es obtener los datos.
sí, al fin y al cabo es con lo que se puede trabajar públicamente, pero pues es lo que se tiene. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Gerardo, por la respuesta. Pues en fin, ahora sí, entonces vamos a despedir esta sesión del seminario de el seminario de investigación de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales. Y bueno, pues gracias a todos. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.